Vamos a cambiar de tema y contarles que el ministro de Gobierno asegura que existe una guerra sucia contra el gobierno. La autoridad ratificó que la policía fue replegada para resguardar la seguridad del viceministro Illanes. En un video que circula en las redes sociales, se observa al viceministro Illanes unas horas antes de su muerte, hablando con el ministro Carlos Romero y solicitando que la policía no intervenga. Al respecto, el ministro de Gobierno manifestó que tras conocer el secuestro de Illanes, el gobierno ordenó el repliegue de la policía. No hubo un despliegue policial de desbloqueo. Eso quiero rechazar categóricamente. Romero rechazó que Illanes, según se ve en el video, haya solicitado frenar una posible intervención, porque el operativo policial nunca se llevó a cabo. No hubo operativo policial de desbloqueo porque inmediatamente se tomó conocimiento del secuestro del viceministro Illanes, se anuló el plan de operaciones de la policía, reitero. El ministro aseguró que la policía cumplió con todos los requerimientos que los mineros cooperativistas hicieron como condición para rescatar con vida al viceministro. Se instruyó que la policía se ubique en un lugar relativamente distante de los bloqueadores y que adopte una posición estática con fines de resguardo. Primera condición que habían puesto los secuestradores. Segunda condición, diálogo. Yo les dije, instalen el diálogo con el viceministro Illanes. Igual el ministro de la presidencia convocó al diálogo. Romero acusó al ex viceministro Ernesto Justiniano de ser el autor de la difusión de este segundo video, que solo tiene el fin de generar malestar y promover una guerra sucia contra el gobierno.